Ya. Buenas tardes. Es un honor para mí y una felicidad teneros aquí tantas caras conocidas. A todas no las he podido saludar, pero luego la que no he podido hablar las saludaré después. En primer lugar, quiero saludar a Mari Carmen, nuestra concejala de Cultura, a nuestro presidente José Tomás, del Patronato Cultural Alaterense, y a Héctor Lavide, presidente de la Fundación Miguel Hernández de Orihuela. Vamos a empezar, faltan bastantes, pero claro, la carretera, pues ya se sabe, nunca crees que vas a llegar a punto, pero nunca se llega. Bien, como he dicho antes, para mí es un placer teneros a todos aquí, porque todos sois caras conocidas y amantes de la poesía, que es lo nuestro. Y por lo tanto, gente sencilla, gente maravillosa, sensible, que eso es normal en los que nos sentimos algo de poetas. Bueno, yo de momento ya, luego vamos a seguir nombrando por asociaciones, quería decir que han venido a participar gente de Callosa de Segura, Orihuela, Almoradí, Elche, Crevillente, Onteniente y Alicante. O sea que es un lujo para ser el primer año que hacemos esto de la poesía, este encuentro provincial. Espero seguir haciéndolo, esperamos seguir haciéndolo muchos años. Tertulia artístico, literaria, El Cresol y Parque de Viviendas, 32 años. Edita mensual e interrumpidamente desde hace 30 la revista Armonía, que es el órgano difusor de nuestra tertulia y que este mes cumple con su ejemplar 329. Nos reunimos semanalmente para conversar sobre poesía, literatura, pintura, música, hechos históricos e intentamos, sobre todo, recuperar, mantener y dignificar las tradiciones propias de nuestro pueblo. Bajo estas premisas de divulgar nuestra cultura local, he escogido una poesía escrita alrededor de 1920 por don José Macià Vela. Macià Vela fue un sacerdote crevillentino, eminente literato, prolífico autor y, atención, maestro de preceptiva literaria en el seminario de Orihuela de un joven estudiante llamado Miguel Hernández, sin eufemismos, maestro del poeta universal Miguel Hernández. Todos los crevillentinos nos sentimos orgullosos de la obra y trayectoria de Macià. Tanto es así que la tertulia El Cresol reunió y publicó en 1996 todos sus poemas en este libro que aquí ven. Además de organizar todos los años un recital poético en el cementerio municipal Nuestra Señora de los Dolores de Crevillent ante su mausoleo para recordar al propio poeta y a otros ilustres crevillentinos. Ante estos contrastados datos, he decidido esparcir los versos de mi paisano en este encuentro poético, pero me he encontrado una razón más. ¿Por qué una poesía de Macià en Albatera? Porque todos los albaterenses mayores de 40 años que han estudiado bachiller lo han hecho en Crevillent. Albatera entonces no disponía de enseñanzas médicas. Y todos ellos han asistido al Instituto de Secundaria, que saben cómo se llama, Instituto de Secundaria Macià Vela. Por el grato recuerdo que todos los estudiantes albaterenses guardan de su instituto de bachiller, les obsequio con el poema titulado Crevillente de don José Macià Vela. El pueblo de arabescas perspectivas, el que fijó su asiento al pie de unos picachos que se yerguen altivos hasta el cielo, el que tiene viñedos y arboledas de tonos verdinegros y palmeras que airosas cimbrean al soplo de los vientos, el que cría naranjos y rosales en sus frondosos huertos, donde dejan las brisas perfumadas sus amorosos besos, el que guarda las dulces alegrías y sonrosados sueños de los años felices de mi vida que fugaces huyeron, cual sombra que en el aire se disipa. Ese es, lector, mi pueblo, cuyo nombre está vivo en mi memoria
y nunca olvidar debo. Yo he querido cantar en mis estrofas, con dulce y suave acento, su vida, sus usanzas y costumbres, que respeto y venero, con el santo recuerdo de mi madre, que Dios llevóse al cielo. Quisiera que la voz de mi entusiasmo sonara como un eco en las almas de aquellos que consagran su amor al patrio suelo, donde larga y honrada vida hallaron nuestros padres y abuelos, cuyas tumbas calladas hoy sombrea la cruz del cementerio. Yo he querido narrar con verbo fácil, delicado y ameno, la vida del hogar, dulce y tranquila, magnificar el templo donde el ser recibimos de cristianos y trazar pintoresco el cuadro de la escuela donde aprendimos lo mejor que sabemos. He querido cantar alto a mi tierra, ser la voz de mi pueblo, y si alguien me dijera por qué puse en él mis pensamientos, diría, porque todos mis amores en él cifré primero. No importa que carezca el pueblo mío de artísticos portentos, el pueblo donde vi la luz primera es siempre hermoso y bello. Su campiña, sus valles, sus montañas, sus calles y paseos, fuentes son para mí de poesía, de plácidos recuerdos. Por eso le he cantado como cantan las aves a los cielos, y le seguí cual siguen a la oveja a sus hijos los corderos, y le amé como aman a sus madres los que no son perversos. Y mi pluma y mis versos le he ofrendado en holocausto eterno. Yo creo que me conocéis todos, porque pertenezco también al grupo Aloe de Albatera, pertenezco también a los Hernandianos de Lorena, de 2010, pero hoy estoy representando a lo que es mi tierra. Aunque vivo ya 20 años aquí, más de 20 años en Albatera, mi tierra, yo soy cresolana, yo creo que me moriré siendo cresolana, soy crevillantina. He querido romper un poco la manera mía de escribir, que se estaban ya ultimando con los sonetos, que es la parte que yo estaba tocando. Era una manera sencilla, poemas de amor, y hoy he querido romper esa picaresca porque tengo un poeta al que siempre admiraba, era Rafael de León. Rafael de León era como esa coplilla, esa picaresca. Y ayer por la tarde me salió una coplilla así. Esta coplilla es una copla real, es un hecho real, y cuenta así. Se cruzaron los caminos aquella noche de invierno, donde por casualidad fueron a verse al encuentro. Ese chiquito tan guapo, hijo de postín perfecto, ¿qué hará con esa de fuera? Preguntaban al salir mientras pasaban la plaza la gente del buen sentido. Con tantas niñas graciosas, de dotes tan ilustradas y además, que son de aquí. Comentarios que rodeaban por las mentes extendidas como si esa extraña fuera una cosita perdida. Pues sí, fueron muchas bocas las que hablaron en silencio. Mientras los años pasaban, curando heridas al tiempo, fueron formando camino. Su siembra, varón selecto. ¿Y cuánta venita turbia entre varios desconsuelos? Ni pa' uno, ni pa' otro. Solicos ante el silencio. Y se seguían rondando los comentarios aquellos, pero el tiempo los calmó. Dios colocó en su sitio a cada uno de ellos. Ya no salían hablando con los rumores de pueblo. Esta que viene de fuera y se ha posado en este pueblo. Pues esa que ha estado 20 años al lado de tus suspiros en lo malo y en lo bueno. Que ha caminado contigo entre espinas
del cielo. No hay nadie que le levante ni un poco los pies del suelo. Y cuando el aire la lleve y solo quede el recuerdo, habrá un cartel en la historia entre palabras que digan: esa, esa que vino de fuera y marcó sentencia en el pueblo, cuánto quiso a su marido, en lo malo y en lo bueno. Vibraciones de Vibrations de Ontinyent. A 1956. Esta poesía me la inspiró un hecho que queda reflejado en la acta municipal de Ontinyent. Y nos trasladamos a 1956, en donde la mayoría de muñecos y muñecas que traían los Reyes Magos eran de cartón. Para ustedes, vivencias de un valiente y una dulce niña. En una linda mañana de un frío día de enero, una niña menudilla cuidaba con gran esmero a su hijita del alma, muñequita de cartón que al Rey Mago le obsequió. La cunaba en sus bracitos, con sus labios la besaba, sus oídos regalaba con dulces bellas palabras. Hijita, está muy sucia, con solero reprochaba, y en la orillita del río con cariño la lavaba. Por más que ella frotaba, su hijita adorada mucho más desmejoraba. De sus manos se soltó y el agua se la llevaba. ¡Oh, no! Intentando agarrarla, se resbaló y cayó al río de frías, rápidas aguas. No muy lejos, sin descaro, valiente tierno caballero, preocupado, lo observaba. Sin dos veces pensarlo, se lanzó a rescatarla. Humilde, sencillo, bravo, venciendo a los elementos, luchó, consiguió salvarlo. Quedóse todo en un susto, alegría y el disgusto de la muñequita amada, que el cartón deshizo el agua. Digo, uy, y entonces oí decir que ya los cactus les están entrando ahora como a la barrera, que se están entrando otros. Bueno, el tiempo. Pues entonces lo he tirado porque digo, no vaya a ser que me lleven todas las ratas que tengo yo en mi patio. Y mira por dónde, Maripaz, por favor, levántate que te demos un fuerte aplauso. Venía con dos flores, pero una se le ha quebrado eso meterla al coche. Me ha dado la puntita porque para que vea que sí, que se le ha quebrado meterla en el coche. Gracias de nuevo, muchas gracias. Siento las personas que querían venir no han podido por cualquier circunstancia. Espero que el año que viene nos volvamos a ver. Será para nosotros una alegría muy grande. Para todos los que estamos aquí, volvemos a ver las caras. Y ahora, pues, le cedo la palabra a Mari Carmen, un momento, que diga lo que ella quiera, y luego José Tomás. Bueno, pues, muchas gracias a todos, a todas las asociaciones. Yo creo que hemos pasado una tarde muy agradable. Y yo creo que ser poeta es tener un don que da el Señor y que vosotros lo tenéis. La verdad es que aprovecharlo, porque es maravilloso saber expresar de esa manera como expresáis vuestros sentimientos,
hacia el pueblo. Es una maravilla. Y quiero también darle las gracias tanto al patronato, su Tomás, como a la presidenta del grupo Aloe para haber hecho este acto, que la verdad es que ha sido muy, muy bonito. Y bueno, y a todas las asociaciones que han venido a participar. Y bueno, antes de despedirme, porque yo creo que se breve, solamente quiero recordaros que todos los años aquí hacemos un certamen, el certamen de familia y muerte, y que, bueno, os invito, ya que estéis aquí todos, a que participéis en él. Muchísimas gracias a todos y os espero el próximo año. Gracias. Señores concejales del Ayuntamiento de Albatera, que están por ahí, María Carmen, presidentes de todas las asociaciones y grupos, Asociación Miguel Hernández, Tertulia Artístico Literaria del Sol, Asociación Espejo de Alicante, Grupo Numen, Ateneo de Alicante, el Foro Social de Orihuela, el Grupo Presión de Orihuela, y bueno, nuestro Grupo Aroe dentro del Patronato Cultural Albaterense. A todos, daros las gracias por participar en este encuentro. Fue una idea que transmitió Valeriana dentro de las reuniones que hacemos en la Junta Directiva del Patronato. Y bueno, la pusimos en marcha con ánimo, con ilusión, pero también con incertidumbre. Bueno, no sabíamos muy bien hasta qué punto íbamos a llegar, ¿no? Ha sido yo creo que un éxito de participación, como decía Mari Carmen, hay grupos, hay algunos que no han podido asistir, pero bueno, desde luego desde aquí les agradecemos también el interés, ¿eh? Y bueno, hasta anoche mismo recibíamos algún correo electrónico pidiéndonos la participación en el acto, ¿no? Es decir, que ha tenido mucha repercusión. De esa repercusión hay que agradecerle también la colaboración que ha tenido la Fundación Miguel Hernández con Aitor. Queríamos que Aitor dijera unas palabras al principio porque tenía que marcharse. Y bueno, me pedía que se excusara, ¿no?, al final del acto. Con la Fundación Miguel Hernández hemos colaborado desde el Patronato Cultural Albaterense en otras ocasiones y bueno, pues siempre es un placer, ¿no? Al igual que con la Concejalía de Cultura, con Mari Carmen, que bueno, da gusto trabajar y pasar semanas, ¿no?, como esta de llamadas de mucho trajín. Yo a los poetas les tengo mucha envidia también, ¿no? Como decía Mari Carmen, es un don, ¿no?, es una cosita, una purpurina, ¿no?, que os ha caído encima, sea de la madre naturaleza, o sea, de la divinidad. Yo solo quiero agradeceros el haber conseguido el que sienta cosas desde aquí sentado, vosotros allí y yo aquí, y que haya sentido cosas sin tener que ponerme la mano encima, ¿no? Y la verdad es que habéis conseguido transmitir esos sentimientos, ¿no? A todos muchísimas gracias. La Fundación, la Concejalía de Cultura y el Patronato hemos preparado unas bolsitas que os queremos entregar con una pequeña antología sobre Miguel Hernández, la revista Albatera Julio Santiago, que es una de las publicaciones que nos sentimos muy, muy orgullosos desde el Patronato, donde siempre hay un apartado de poesía, tanto del Grupo Aloe como un albaterense, ¿no?, que nos transmite un poco su inquietud también. Y les entregaremos ese pequeño detalle, ¿no?, para que lo tengan y para que bueno, se acuerden de esta velada fantástica que hemos tenido aquí. Trataremos de que haya un segundo encuentro, trataremos que haya un segundo encuentro. Lo ponemos también a disposición de los diferentes grupos y bueno, lo valoraremos, que sea aquí en Albatera o, por supuesto, en cualquier otro sitio. Lo importante es que estemos juntos, que nos encontremos y que hagamos cultura, que es el alma de los pueblos, ¿eh? Muchas gracias a todos y por su asistencia y muy buenas noches. Y ahora, al final, hay un pequeño vídeo, ¿no? Y también a todos los poetas que han escrito sus propios poemas, pues que nos lo den, porque con el tiempo, pues, que dice que no hagamos el libro con todos estos poemas.
de estos grandes poetas, ¿no? Para escribir la idea. Y como ha dicho José Tomás y Mari Carmen, pues eso, hasta el año que viene os esperamos a todos. Gracias.